de Utopía contra Artificieros Top. Artificieros Top, que perdía la semana pasada ese liderato que tenía casi desde el principio. Utopía, que ha conseguido remar desde esta penúltima posición y ya está mirando a playoffs. Sí, eso es. Utopía está con 15 puntos, igual que está Elite España. Y Artificieros, que como bien decías, estaba de los primeros y ahora está a tiro de piedra de Utopía, que como gane Utopía Artificieros, se pone con 18 puntos y se pone con puntos suficientes como para optar de momento a jugar tercer y cuarto. Y luego, si te lo planteas bien, estarían en disposición de jugar la final. Pero bueno, España sabemos que ya se ha puesto con 24 puntos. España está ahí arriba, mirando desde arriba a los de abajo. Está él solito, está en el sofá de campeón. Y nada, vamos a ver qué nos trae Utopía, porque nos trae a Jorge, y de Artificieros tenemos a Torín, que son dos muy buenos jugadores. Está España en ese trono de hierro, ¿no? Para los que les guste la serie, que seguro que son muchos. Pues sí, tenemos por parte de Artificieros a Torín, a ST Code y al amigo Reis. ¿Cómo se llama entero Carrascosa? Que no, Juanito, no Juanito. Me entero nunca. Se llama Juanito. Juanito, Juanito. Efectivamente. Por parte de Utopía tenemos a Jorge, tenemos a Cabo, tenemos a Lev. Utopía, lo que yo decía, ¿no? Tal vez para mí los nombres menos jugadores que menos me llamaban a mí la atención, pero bueno, están haciendo un trabajo en la última jornada espectacular. La progresión de este equipo ha sido muy, muy buena. De una primera vuelta prácticamente horrible, que tenían solo una o dos victorias, ahora 15 puntos. Y tenemos partida ya directamente, que estamos aquí hablando, nos empanamos un poco. Thorin contra Jorge. Veremos a ver si Artificieros vuelve a poder mirar para arriba o es Utopía el que se mete de cabeza y va a dejar a Elite España un poco por detrás. Desde luego, lo que le ha ocurrido a estos clanes ha sido totalmente opuesto. Artificieros, que empezó de lujo, y Utopía, que empezó un poco por abajo. Y nada, se han dado la vuelta, Artificieros está de capa caída y Utopía está subiendo. Vemos que Torín se enfada por ahí porque parece no le ha gustado mucho ese gigante noble. Veremos a ver cómo lo defiende. A ver si tiene algo bueno para defenderlo, no, Bárbaros de Elite serían buenos. Ahí están los amigos, ya lo sabía, yo decía. Amigo mío, esto tiene pinta de Bárbaros de Elite. Ese Bárbaros de Elite le va a dar la vuelta al gigante. Dice, yo lo quiero matar por detrás porque puedo. Van a ir al horno, le van a pegar. No, tiene que poner ahí un golem de hielo, porque si no, ese Bárbaros de Elite le iba a hacer un destrozo descomunal. Él solito tiene que llevar también esos esbirros, se van a morir. Horno por parte de los dos jugadores. La mosquetera por parte de Thorin se lleva un buen daño en la torre izquierda. Sí, pero vamos a ver si juega bien ese horno, porque claro, horno contra horno viene de lujo porque te lo anula, pero contra ese gigante noble debes de jugar el horno de manera defensiva si no quieres llevarte cada vez una balita en la torre o dos balitas. Bueno, si consigues tirar la torre muy muy rápido, no pasa nada si te llevas un par de balas. Es lo que está pensando Thorin. Está yendo con todo el megapirro, que tiene que matar a los esbirros, que son mucho más peligrosos que el minero. Cuando llegue el minero va a estar ya muerto contra la torre. Va a hacer un ataque ahora Jorge, pero Thorin tiene muchísimo elixir para defender. Va a tirar ahí ese golem de hielo para que tanquee a esos espíritus de fuego, que no sean un problema. Una balita gigante noble en la torre, pero amigo, ahora tienes unos bárbaros de élite que defender. Sí, por ahí perfectamente puesto ese golem de hielo, que vamos, es el MVP de luego, la peor pesadilla de los bárbaros de élite, el golem de hielo, por solo dos delicios. La verdad es que ese golem de hielo, que cuando salió prácticamente nadie se fijó en él, yo me fijé y dije, bueno, puede ser una buena ayuda, ¿no? Para mazos a lo mejor más caros, son solo dos delicios. Y es que últimamente es casi imposible no verlo en un mazo, y el trabajo que hace es espectacular en ataque, en defensa o en lo que tú quieras. Sí, porque de luego te quita de medio una armada de esqueletos tranquilamente, solo con la explosión de la muerte. Los bárbaros ya ves cómo le vacila, así que nada. El MVP. MVP, Most Valuable Player de esta arena, la arena selvática, que también están Jorge y Thorin jugando aquí. Les ha gustado a todos los jugadores esta arena selvática. El minero le va a pegar a la torre. ¡Ay, veneno! Por parte de Thorin, ha decidido utilizarlo ahora en el doble elixir. La mosquetera por la derecha, cuidado amigo, cuidado, que esa, como la dejes sola, hace muchísimo daño en la torre. Tronco también por parte de Thorin, que está dejando a dos torres muy muy bajas y tiene mucha vida en la suya. Jorge se está viendo superado y tampoco está haciendo mucho por llevarse esta partida. Bola de fuego no es la mejor de todas, no le va a pegar a la mosquetera, así se le va a pegar al horno, que es el objetivo que yo creo que quería Thorin, pero esa mosquetera va a llegar, va a empezar a pegarle ya al gigante noble. Lo ven de lanzadardos por parte de Jorge, no lo ha tirado hasta ahora, un poco extraño ese gigante noble, que no le va a dejar casi ni llegar a la torre. Va a conseguir pegar un golpe, no, porque hay horno ya en rotación por parte de Thorin, no le pega ni un golpe a la torre, ese gigante noble así muy muy alejado, que va a poder matar al horno. Van a llegar los bárbaros de élite, van a defenderlo muy bien. Va a hacer uno o dos golpes en la torre, pero sus dos torres están ya muy bajas. 1000 en la derecha, menos de 200 en la izquierda. Esa torre está caída ya con ese veneno, con ese minero. Y como esto es tiempo extra, va a ser partida para Thorin. Va a ser el 1-0 para él. Utopía ha empezado un poquito dormido. Sí, Utopía le ha pillado un poco el toro, porque con ese gigante noble que... Bueno, el gigante noble desde luego sí que es una muy buena opción, pero bueno, ya sabemos que en regla de torneo el gigante noble no está tan fuerte como en copas, porque
la progresión que obtiene con el nivel hasta el nivel 13 no es tan buena como si se queda a nivel 9. Así que nada, y por supuesto el minero veneno, que siempre es una seguridad, y sobre todo ya cuando llegas al último minuto, minero veneno, minero veneno. O sea, poco a poco te vas quitando mínimo 400 de vida a la torre. Si lo defiendes bien, solo te quitas los... No llega a 300, ¿no? ¿Qué hace el veneno? No lo sé ahora mismo en regla de torneo, pero bueno. En torre 250, creo, son 25 de daño por golpe en torre y son 10 segundos, así que... Pues 250 asegurados, más si te mueve bien el minero, hay cinturilla del minero, te quita unas cuantos palazos a la torre, y nada, poco a poco y más en el último minuto, que rota más rápido, y parando bien al gigante noble, como ha hecho con esos bárbaros de élite. Muy buena partida por parte de Tony. Sí, tú decías, va, puede ser un problema, no va a matar al horno, pero si tienes a 3 o 4 unidades pegándole, tampoco es que sea un gran problema. Tenemos segunda partida. Vamos a ver qué tal se da. Thorin contra Jorge otra vez. Thorin que tiene que cambiar. Jorge que puede seguir con el gigante noble, pero no sé yo si va a querer, porque la primera partida ha sido un poco desesperanzadora para él. Sí, desde luego ese gigante noble que no llegaba casi nunca a la torre, que ha llegado a pegar al principio un par de balazos, luego se le escapaba uno, al final se dejaban los bárbaros tal, pero nada, ahí vemos que Thorin saca esta vez, vuelve a sacar horno, se ríe porque al parecer, no sé por qué se ríe, porque saca el lanzador 2 en la selvática, no lo sé. Pues yo creo que es que va a tener un problema lidiando con ese lanzador. No va a ser el caso. Va a tener ahí ese buen golem de hielo para tanquear. Y el cementerio que va a ser bueno. No hay defensa por parte de Jorge porque acaba de gastar el duende de lanzadardos. Estaba tanqueando para él ese golem de hielo. El megapirro también, que está sin ningún problema. Bola de fuego que va a ser buenísima. Le va a pegar a todo. El megapirro que va a pegar a la torre. Y se va a morir también el megapirro de Jorge con ese espíritu de fuego. Madre mía, vaya ataque de la nada por parte de Thorin. Y Jorge, que tiene una carta muy bonita que podía lidiar muy bien con el horno como era ese lanzadardos, se le ha muerto. Le ha venido el cementerio y se lo ha comido entero. Sí, desde luego, la torre estaba full de vida, el cementerio, luego un poquito de bien jugado con el Mega Minion y al final llegaron a la torre. Y bueno, ya tenemos al amigo de los niños, que es el gigante noble, respondido una vez más por esos bárbaros de élite, que muy bueno. Pues sí, pobre Jorge, que ha venido aquí con el gigante noble que es muy débil contra una idea que pegue mucho, como es el caso de ese gigante noble, lo va a tener muy, muy complicado el jugador de Utopía. Sí, porque desde luego Thorin ya sabe el... Bueno, supongo que la risa del principio venían porque ya sabía que iba a tener el gigante noble. Y teniendo gigante noble y Thorin que vuelve a tener esos bárbaros de élite para defenderte del gigante noble, supongo que de eso venían las risas. Te quería destacar no solo doble bárbaro de élite, doble horno por parte del jugador de artificieros, que es una cosa que la verdad me sorprende bastante. Sí, vemos ahí que Jorge ha tirado demasiado pronto los esbirros y ahora si viene un cementerio lo único que tienes es el lanzadardo para defenderte. Y el lanzadardo no sé si cae con un zap, porque desde luego yo el mío todavía no lo tengo subido y no sé si me lo matan con un zap. No, creo que es algo más fuerte, que no es como un duende solo. Si cayera de un zap, la verdad que sería una carta un poquito mala, ¿no? Porque si te pueden hacer por intercambio de dos inmediatos, un poquillo mala. Bueno, bárbaro de élite, que van a llegar con un cementerio. Tiene que llegar el tronco, pero no va a darle realmente a los esqueletos. Los bárbaros de élite están pegando la torre. No, están pegando ese gigante noble, pero los esqueletos que salen aleatoriamente por todo ese rango del cementerio se llevan la torre. 30 segundos para el jugador de Utopía. No creo que le dé tiempo a tirar 1500 de vida. Demasiada vida. Es el uno de los dados que va a matar a una arquera, pero no le va a dar tiempo a más. El horno que ni siquiera cae contra el gigante noble. Tiran por ahí confeti Zonin, que sabe que ya se ha llevado esta partida, que el gigante noble le cuesta mucho llevarse una torre y mucho más si tienes cartas como el horno, como los bárbaros de élite de por medio. También da el bien jugado. En este caso, Jorge sabe que no va a poder llevarse la partida. Va a ser el 1-0 para Artificieros. Y Utopía tiene que tener cuidado porque después de todo el trabajo que ha hecho, no creo que sea momento para tirarlo. Sí, desde luego le quedan un par de jugadores que tienen que ponerse las pilas y ganar el encuentro. Pero Artificios ha dicho, oye, que esta gente no viene pisando los talones y esto aquí hay un orgullo, un saber estar, que aquí nosotros estábamos en el top y no podemos dejarnos ganar. Y bueno, y Torín ha tirado de galones, ha dicho, venga, te voy a jugar el gigante noble ese que has traído, te voy a sacar dos mazos con dos bárbaros de élite y dos hornos. Así que nada, ese gigante noble mejor te lo deja guardadito porque mi torre casi no la va a tocar. Se me ha congelado el arte. Realización. ¿Estamos? ¿No estamos? Ahora, ya está. Me asusta de vez en cuando que cosas. No sé si me congelo de verdad. Si no, no me hagas estas cosas. Te Que estoy estoy muy viendo mayor. repetido y te has quedado congelado. O haces muy bien el Mannequin Challenge, te has quedado congelado. Te estaba imitando un poquito así. Muy bien, muy bien. Bueno, como decía, 1-0 para Artificieros Top. Segunda partida que va a venir con nosotros
va a ser el LAD de Cabo contra ST God. Vamos a ver Artificieros qué tal y Utopía, como siga con el gigante noble, va a tenerlo un poquito complicado. Sí, como siga con el gigante noble y sus compañeros, y los compañeros de Artificieros sigan trayendo cosas para destrozar gigantes nobles, que son los bárbaros, lleven casco o no lleven casco, y luego también puede ser una mala de esqueletos sin zap que te hayas gastado por ahí, también es bastante efectiva. O simplemente un mago de hielo con algo pegando más al gigante noble, te lo ralentiza y el gigante noble no es capaz de pegar tantos tiros a la torre como para bajártela a lo largo de la partida. Así que, no creo, hombre. El gigante noble se suelen ver en los partidos, pero no son la de luego no es el montapuercos o no son los bárbaros de que hay ahora por ahí que los me han dicho que les están bastante fuertes. Así que no sé qué. Desde luego lo que no estamos viendo es sabueso con globo o globos a secas, ¿no? Porque los globos, desde luego, es una carta que ahora está cogiendo mucha popularidad por el tema de que cuando explota todo lo que has usado para defender, pues se va al garete, porque el globo ahora hace más de 300 de daño de explosión, ¿no? Así que yo espero ver un globo. Yo, de luego, ahora lo estoy usando y me va genial. Efectivamente, sí, me sorprende mucho. Ni un solo globo con la combinación tan buena que hay, tanto con sabueso, con gigante, con golem de hielo, lo puedes combinar con lo que quieras prácticamente, con una cosa que el tanque por delante, y ya es bueno. Pero no sé, estos jugadores no optan por ello. Sé que son más los jugadores tal vez de Royal con queso y Muclas los que les gusta más hacerlo. No solo tenemos partida, comentaros también que esa última partida entre Suárez y Pou Legion ha caído del lado de España también, por lo que 3-0 para ellos. Consiguen también una buena diferencia de puntos, por lo que yo creo que a tres jornadas del final, sí, son tres jornadas, dos jornadas, que me has equivocado antes, Carrascosa, son 14 partidos, son 8 equipos. A dos jornadas para el final, yo creo que prácticamente tienen ya asegurados playoffs. Sí, luego, aunque pierdan dos, se meten con 18 puntos, y con 18 puntos estás todavía peleando por media tabla, peleando por puesto de cabeza, así que, pero vamos, no creo que se dignen a dejarse ganar dos veces. No estaría bonito. Por ahora, ST God, que también sigue con el horno a los artificieros, les gustan los panecillos y han traído aquí los hornos. Bueno, va a llegar unos bárbaros de élite, pero había usado tanto elixir para defender Cabo que no va a tener nada para defender ese cementerio. La descarga va a llegar muy, muy tarde. Esos esqueletillos que le están pegando a la torre, va a pegar el último golpe, se va a quedar a 10 de vida. Esos torres ya para ST God, solo tiene que tirarle una cosita más, lo que prefiera. Y de hecho, yo que estoy jugando ahora muchos mazos que tienen que llegar hasta la torre para pegarle, esto es lo mejor que te puede pasar. Se te queda una torre a tan poca vida que lo puedes tirar con lo que tú quieras y no te pega la torre del rey para ir a por la otra. Eso es, ahora ya lo único que tienes que hacer es... No, en el Clash Royale, si te dedicas a defender, al final tu torre va a pasar bastante problemas. Pero bueno, si consigue meter un cementerio bien obligado hasta de sirve, luego ha juntado ahí un montón de tropas, madre mía, eso estaba yo esperando. Digo, ¿cómo tuviese ese tengo una bola de fuego que la tenía esas tropas o dos que se han escapado? Pues se han escapado, porque esos bárbaros de élite son muy duros, le van a pegar a la torre, se la van a llegar el gigante, que también aguanta muchísimo. Y bueno, después de todo, el elixir que había gustado Kado tenía el suficiente con ese recolector para hacer una buena contra, para hacer un buen ataque. Ese mega esbirro que yo creo que Kado incluso quiere que llegue a la torre y dice, tírala, tírala, no, quiere guardarla. Algo sorprendente. Sí. Y de que por ahora, las... supongo que ahora que tiene full de DC, tratará de tirar un zapo, no, parece que ser que no le viene bien la rotación. Tampoco hay nada en el cabo, en el mazo de cabo, para que uno de DC le venga, un zap le venga bien. Así que no sé, de momento ahí están los dos torres. Hay un cabo suelto por ahí en esta partida, madre mía, qué chiste más malo, pero no pasa nada, porque... Ha llegado gigante por parte de los dos jugadores. Esta vez la defensa por parte del jugador artificiero va a ser mejor, aunque va a tener que sacrificar la mitad de la vida de su gigante. Ese Tegot que ya sé que se lleva a la torre. Un poquito extraño, ¿no? Tal vez para que no se le olvide. Solo quedan 30 segundos y como no esté la torre tirada, puede ser un problema para él. Lo tiene los hornos ahí, que van a ser muy, muy buenos detrás. Distrayendo ese gigante, el ejército de esqueletos que le va a pegar al gigante, pero llega esa descarga muy, muy rápido. El golem de hielo también por la derecha. La mosquetera que va a hacer mucho daño. Esos bárbaros de élite que van a hacer mucho daño. No los está guardando el ejército de esqueletos para esos bárbaros de élite y está sufriendo problemas. El gigante que va a volver a ir con media vida y amigo. Así no va a llegar a la torre, lo que sí que llega es ese cementerio directamente a la mosquetera, que se ha traído con el gigante. Llega la bola de fuego por parte del jugador de artificieros, que va a ser buenísimo. El megapirro que como siempre no da abasto con un cementerio, Cabo que se ha distraído. La descarga esta vez llega más tarde, menos vida en el gigante, pero no tiene defensa ahora ese decot. Poco elixir, 3 de elixir para defender, le da para tirar unas arqueras, pero eso se va a llevar un bolazo de fuego. Ahí vuela, ahí se lo lleva el megasbirro, que tampoco va a llegar a pegarle al horno. Muy empatado, 6 de vida solo de diferencia entre las dos torres.
Sí, veremos a ver el cementerio de ST COD, porque ahora desde luego no va a conseguir sorprender, ni mucho menos sorprender, y con la torre del rey apuntando directamente hacia la izquierda, ese cementerio no tiene tanto valor como tenía al principio. No tiene tanto valor, pero gigante ahora con un timing buenísimo, igual que como el que ha hecho Rena Canten. Madre mía, 600 de vida, pero ahora tienes que defender. Solo tienes 5 de elixir y te vienen unos bárbaros de élite enfadados a por la torre. Megasbirro ahí también para llevarse el horno. Esa colocación no era la mejor por parte del jugador de artificieros, que ha gastado demasiado en el ataque y esto le va a costar la partida. Llega esa bola de fuego, va a ser el gigante el que acabe con ella. Cabo, con un 2-1 se lleva la primera partida. Parecía que STK llevaba ventaja, pero ha fallado en un par de defensas y le ha costado la partida. Eso es, pensábamos que lo tenía bastante fácil al tirar esa torre de primeras, ese cementerio, pero bueno, vemos que luego, bueno, no tiró la torre, la dejó a 10 de vida, luego al tener ya la torre del rey activa y ese cementerio no tenía tanto valor desde el principio, pero ese, desde luego, esa marabunta de tropas que venía, golem de hielo, gigante, bárbaro de élite, vamos, eso da miedo. Desde luego, yo pensaba que con una bola de fuego, más o menos, y la torre lo podía defender, pero de eso nada, se quedaron todos a un hilo de vida. El que tanqueaba era el que tenía que tanquear, que era el gigante, y el resto de destruían la torre, así que muy bien jugado por parte de los dos. Cabo sorprendiendo, o sea, ese teco sorprendiendo al principio y Cabo remontando la partida, que la ha remontado bastante bien. Remontado bastante bien, yo que decía, ese teco usaba demasiado en ataque, no se guardaba el elixir para defensa y ese ejército de esqueletos siempre guardaba descarga, lo tenía muy, muy claro que eso no podía hacerle mucho daño a sus tropas porque era muy peligroso. Tenemos ya segunda partida, STK que no sé si va a repetir mazo porque ese Megasbirro no nos dice demasiado. Cabo que empieza con una lápida, con un Megasbirro también, pero vamos a ver si alguno nos trae ya el globito, el amigo del globito, o va a seguir aparcado hasta que tenga más gasolina. El globito que necesita gasolina para salir. Esta gente no sé si habrá traído gasolina. Ahí vemos bárbaros de la lápida. Puede ser que nos traiga algo que, como el globo o como el sabueso, que más o menos distraiga por arriba mientras los esqueletos que se vayan colando. Pero de momento vamos a esperar, porque los que tienen un problema son los bárbaros con ese horno, que los va a ir matando poquito a poquito. Pues sí, los va a ir matando, se van a acercar, dice, acaba con el enemigo, pero se van a quedar ya sin vida. Vaya a pegarle al gigante, no va a llegar siquiera esbirro por parte de Cabo. Sete God, que va a tirar un ejército de esqueletos ahí, porque puede, claro, ¿para qué? Para baitear la descarga, porque ahora no hay descarga para ese cementerio. La bola de fuego así va a ser mala, pero va a tener la suerte de que los esbirros se van a distraer con el gigante. Aún así, si le hubieran pegado a esos esbirros, la bola de fuego probablemente hubiera sido torre, porque ese gigante hubiera aguantado mucho, mucho más. Sete God que tiene que defender, pero son unidades bastante débiles. No le van a causar un gran problema. Otro pedazo de cementerio que ha metido. Veremos a ver si esta vez sí puede defender. A ver si esta vez sí quiere sacar rentabilidad a ese cementerio. Y vemos que Cabo tiene ese zap. No sé si tendrá otra carta para deshacerse de ese cementerio, porque como desde luego con el ejército de esqueletos utiliza el zap, puede tener un problema. Y efectivamente ahí viene el sabueso de la vaca, que combinado con la lápida puede ser un problemilla para ese teco. No, con la lápida o con el amigo, ahí está, y ahora sí que lo ha sacado Cabo. Ha dicho, ha llegado el momento, llegó el globo, llegó Willy Fogg directo a la arena selvática para poder llevarse la partida. Aún así no va a llegar a la torre, tampoco el daño mortal, traía muchas cosas en este caso Cabo para llevarse la torre del rival. Buena defensa ahora por parte de STK, mucho gasto por parte del jugador de Utopía. Entramos en el doble de elixir, aquí es donde este Lavalum, este sabueso más globo puede brillar. Son solo 500 de vida aún así en su torre, por lo que puede estar en un problema con un buen cementerio. STK ahora se tiene que centrar más en defender, no como ha hecho antes. Va a llegar ese cementerio, veremos a ver la respuesta por parte de Cabo, porque no tiene esbirro. Si lo va a vender directamente, dice, no puedo defenderlo, no hay manera. El globo que va a llegar, pero se va a distraer ese horno. Está haciendo un trabajo espectacular, va a ser muy buena esa descarga combinada con la bola de fuego para acabar con el globo, perdón, con el megasbirro y con esas arqueras que había ahí. Mucha tropa por parte de Cabo, ese decot que va a tirar ahí, ese ejército de esqueletos. No hay descarga por parte del jugador de Utopía, el sabueso que va a llegar a la torre, pero son 1500 de vida. Como un globo no vaya muy muy rápido ahí, no lo va a conseguir, va a ponerle un horno en la cara. Dice, de aquí no pasas, ni siquiera el sabueso le va a pegar a la torre. Va a ser el 1-1 en el marcador. Partida esta vez sí mucho más controlada por STK. Esta vez STK sí que supo sacarle ese partido, a dejar la torre ya prácticamente tocada desde el principio. Y bueno, lo que tenía STK en la mano, que era ese horno para saber defenderse más o menos del globo, porque cuando no iba por el horno, que le quedaba poca vida, y ya rápidamente le ponía otro un poquito más lejos. Y Willy Fogg en este caso tendría que dirigir el globo para el otro lado, así que
Nada, Willy Fogg esta vez no dio la vuelta al mundo, pero sí que se ha ido una buena vuelta al campo de batalla con ese globo y muy buena partida por parte de ese toco, que ese sabueso no supo ni siquiera cómo acercarse a la torre. Bueno, pues MVP de esta partida, yo creo que podría decir que es el horno, ¿no? Colocado siempre justo para distraer al globo, haciendo mucho daño a todas las cartas de Kao, esos bárbaros. Cada vez que iban a llegar a la torre le caían dos espíritus de fuego y estaban ya casi muertos. Sí, esos espíritus de fuego, que desde luego los bárbaros los tienen en la diana con llenos de agujeros a base de dardo, desde luego no hacen nada más que soñar con las magdalenas. Yo no quiero magdalenas para desayunar. Ah, mí dame tostadas, que las magdalenas me dan vida. Bueno, tenemos partida. Tienen pesadillas con las magdalenas y luego dice: a mí me da un vasito de leche y yo me voy, así que esto está muy mal, que está muy mala la cosa. Vamos a ver a cabo otra vez con el mismo mazo ese de Cod, que va a tirar un ejército de esqueletos detrás por pasar el rato, porque se ve un paseíto también, ¿no? Por su lado de la arena, porque van a hacer poquito más, se van a morir contra esos esbirros y contra esa torre. Bola de fuego para pegarle un poco a la torre, para pegarle al mega esbirro. Un poquito extraño, ha desplazado al mega esbirro. Vaya, muy bien jugado. No sé si ha sido a propósito o le ha salido sin querer a ese de God, pero bueno, ha desplazado a ese mega esbirro. No iban al mismo sitio, va a llegar la torre infernal. Y amigo Cabo, tienes un gran problema enfrente con esa torre infernal. Sí, le ha dado tanta risa, yo creo que se ha reído por no llorar, porque desde luego ha visto la Torre Inferno, le ha entrado la risa, se le ha empezado a reír lo que no está escrito, vamos. Bueno, y lo que tiene ese teclado es otro sabueso de lava, y sabemos que Cabo no tiene Torre Inferno para defenderse de ese sabueso de lava. Como mucho la distrae un poquito con esa lápida, pero en esa posición creo que no se distrae. Ahí va, otro globo. Otro Willy Fogg se distraerá o estirará directo. Tiene su objetivo marcado. No va a ir a por esa lápida. Va a ir a por la torre. La bola de fuego que ni siquiera le va a pegar al globo. Va a llegar con la vida entera a la torre. Va a ser un golpe doble, golpe tercer golpe. Va a ser torre porque lo acompañaba con un hielo ST God. Vaya mazo más arriesgado por parte del jugador de artificieros. Pero no le podía haber salido mejor el primer ataque. El sabueso que todavía sigue con vida. Ahora van a salir los cachorros. Le van a pegar un poco a la torre del rey. Madre mía, ST God, el primer ataque que hace siempre, siempre buenísimo. Sí, desde luego este hombre es de minuto uno. A mí que me dé las acciones de este hombre en el minuto uno, luego ya veremos si la vendo, porque desde luego ahora tiene la partida muy cuesta abajo, porque con esa torre inferno se quita de en medio de ese sabueso de lava y nada, el globo que no va a tener mucho que hacer. Va a Esperemos. tener mucho que hacer, veremos a ver si se distrae. No, parece que no, sí, al final la cadrita del globo siempre se va hacia la estructura cercana, la descarga que no va a ser mala para que no se lleve la torre, pero el globo tiene mucho tiempo entre golpe y golpe, así cuidado ese mega esbirro, tiene que tirarse una bola de fuego prácticamente encima ese teco para que no se lleve la torre. 30 segundos, no puede volver a montar un ataque, sí, Cabo, en tan poco tiempo, 30 segundos todavía daría tiempo que un globo llegara a la torre, pero esa torre final probablemente esté en rotación, va a tirar un sabueso además para distraer a todo lo que quiera pasar por ahí, sabe que ya no necesita que atacar, solo tiene que defender mucho el elixir en el lado de ese decot. Pone la torre infernal muy muy alejada, no sé cuánto bien le va a salir esto porque llegan esos esbirros, pero el sabueso de lava sí que ha sido buenísimo porque está evitando que nada vaya a pegarle a bola de fuego, que va a ser buena porque va a ganar con el mega esbirro. Viene el hielo por parte del jugador de artificieros, la torre va a hacer un trabajazo, va a matar a todas las unidades, la bola de fuego va a acabar con todo y vaya defensa más épica del jugador de artificieros, que por la mínima se salva de que se lleven su torre. 2 a 1 para él. 1 a 0. No, 2 a 0 para artificieros. Sí, 2-0. 2 a 0 para artificieros. Pues parece que hoy todo el mundo tiene prisa también. Yo de verdad que desde que vino esta política nuestra de no retransmitir el tercer partido en caso de que esté ya decidida, de que haya un 2 a 0, me parece que acaban todas 2 a 0, porque. Sí, esta gente ha dicho el tercero, cuando elige jugadores para la jornada, dice: no, no, yo no quiero ser tercero, que no se me ve, yo, no, no me dejes. Que no Esta salgo gente en al el final. streaming. Eso es, no salgo gente, que la gente no me ve, que quiero ser famoso. Y nada, aquí el que no se hace famoso es mi amigo Juanito, que nada, pues nada, lo vemos en diferido. Pues veremos en diferido, os contaremos cómo será esa partida de Lev contra Oh My God is Raze OP, el amigo Raze. Ya os contaremos cómo queda. Bueno, puntitos para artificieros, que se vuelva a poner como con 21.